Educación, prácticamente hay 900 mil niños, niñas y adolescentes afuera de las escuelas. Entonces, bajo este contexto, es que el presupuesto debe darle respuesta a estos desafíos. Entrando en materia al análisis del proyecto de presupuesto, lo que encontramos es, por un lado, es que vuelve a haber una subestimación de los ingresos tributarios. Se está planteando que para el año 2020 la carga tributaria en Honduras va a ser de 16.5%, cuando este año va a cerrar en 18%. Realmente no hay elementos técnicos que justifiquen esa caída de los ingresos tributarios. La explicación es que nuevamente se están subestimando porque la legislación hondureña permite que la recaudación adicional quede de manera discrecional y que el Congreso no establezca cuáles van a ser los destinos que se van a tener. A partir de ello, nosotros recomendamos actualizar cuáles son la estimación de carga tributaria para evitar la discrecionalidad de esos recursos. En el caso del gasto público, básicamente lo que estamos encontrando es que se está aplicando un enfoque de ajuste. Esto significa que la mayor parte de instituciones, en términos reales, es decir, quitándole el efecto de la inflación, va a tener menos recursos que los que tuvo en el año 2019. Particularmente nos preocupan las caídas que van a tener la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, pues contrastan con la dramática realidad que se está viviendo en este país. En el tema del déficit fiscal, si bien es cierto, va a ser menor al del año 2019, nosotros estamos planteando que esa mejora en los indicadores macrofiscales está siendo a costa del bienestar de la sociedad hondureña. Y realmente el presupuesto, más allá de un tema de cuadrar cifras, lo que debería buscar es darle respuesta a los principales desafíos que tiene la población hondureña. En ese sentido, nosotros recomendamos que la discusión del presupuesto en el Congreso se haga con enfoque de derechos, particularmente que se blinden las inversiones para niñez y adolescencia y para mujeres. Por otra parte, en el tema de transparencia y participación ciudadana, nosotros planteamos la necesidad de que se creen mecanismos de participación y auditoría para que realmente se tenga mayor legitimidad de parte de la ciudadanía sobre un presupuesto y que este presupuesto realmente se convierta en un instrumento para mejorar el crecimiento económico, pero sobre todo para mejorar las condiciones de vida de los y las hondureñas. ¿No se está manejando bien el presupuesto en este momento, Ricardo? Bueno, lo que nosotros estamos encontrando es una serie de desafíos, ¿no? Por el lado de los ingresos, la recaudación sigue cayendo sobre ingresos tributarios indirectos. Esto implica que en buena medida terminan afectando a las personas con menos recursos. Por el lado del gasto público, encontramos que el gasto público todavía no está vinculado a resultados y por lo tanto no sabemos cuáles son las metas que se quieren cumplir con los recursos que se tienen. Y adicionalmente que se ha estado utilizando un enfoque de reducción del gasto donde va a terminar afectando a la población hondureña, pero particularmente a los grupos más vulnerables como son la niñez, la adolescencia y las mujeres. Por eso nosotros planteamos la necesidad de que la discusión del presupuesto sea una discusión basada en derechos. ¿Se está asignando más fondos a, ejemplo, Fuerza Armada, Seguridad? Lo que nosotros estamos encontrando es que, en términos generales, todas las instituciones prácticamente presentan recortes. Si nos centramos a ver algunos detalles, por ejemplo, nos llama la atención el tema del gasto de capital. En el gasto de capital, que es la inversión pública, se está reduciendo considerablemente todo lo que tiene que ver con el tema de construcción, compra de maquinaria y equipo, etcétera. Sin embargo, dentro del gasto de capital sí se está incrementando considerablemente la compra de equipo militar y de seguridad, ¿no? Entonces, esto también, el presupuesto refleja el tipo de las prioridades que se tiene en un país. Y es fundamental en ese caso que las prioridades que se tengan en el presupuesto vayan acorde a los desafíos que se tienen. ¿Cuál es su apellido, Ricardo? Ricardo Castaneda. Hoy sí, lo dejo porque voy ya.